Las mujeres emprendedoras de Afganistán tratan de luchar por seguir a flote bajo el régimen talibán. Una de ellas es Saki Hana Popalzai, que logró poner su empresa de champú en las tiendas de Kabul distribuyendo personalmente el producto. Su empresa floreció durante las dos décadas que siguieron a la invasión estadounidense de Afganistán y el intento de la comunidad internacional de fomentar la presencia de las mujeres en la sociedad. Pero con el regreso de los islamistas al poder hace un año, todo apunta a un deterioro de los derechos de las mujeres en el país, sumado a la grave crisis económica que atraviesa Afganistán por las sanciones. Esto hace peligrar el negocio de estas empresarias. Durante las dos pasadas décadas, las mujeres alcanzaron importantes logros tomando roles activos en la sociedad. Llegaron a constituir el 37% del Parlamento, entre el 30% de los empleados del gobierno y dirigieron numerosas organizaciones nacionales e internacionales. Con los talibanes esto ha disminuido a casi cero. Las adolescentes no han tenido acceso a la educación y la mayoría de mujeres con talento han estado obligadas a permanecer en casa.